pero que significa para mejorar la calidad de vida de los millones de habitantes de esta área del Gran Buenos Aires. Así que muy contentos, seguimos llevando adelante la tarea esta que nos encomendó la Presidenta. No es un desalojo, es un traslado, eso es bueno decirlo. Estas personas, todas, como bien se dijo, con el tema judicial, por una escribanía, están siendo trasladadas, en principio a una feria provisional que está prevista para esto, que ya va a empezar a funcionar apenas sea, y posteriormente de eso una feria definitiva que se va a armar. No es un desalojo, es un traslado. Es lo que bien se decía antes, nosotros trabajamos, llevamos adelante las tareas, pero siempre con mucho cuidado de las cuestiones sociales y las cuestiones laborales, y por eso lo hacemos en bases sólidas y con trabajo permanente. Y es la tarea permanente de la... Es la tarea permanentemente del gobierno y de la CUMAR, obviamente, seguir trabajando. Como habrán visto, este camino hace muy poco tiempo no existía, este camino hace una semana no se podía transitar, ahora se puede transitar, el camino existe y día a día vamos avanzando un poquito más para mejorar la vida de los argentinos. Se fue construyendo el consenso, obviamente estas cuestiones son complejas, pero se fueron realizando por un trabajo muy, muy permanente de la CUMAR, de todo el gobierno nacional, del gobierno municipal, que lo pudo llevar adelante con esta gran decisión, ¿no? Hicimos la misma tarea que vinimos trabajando desde hace 2 años de cuando asumí, Juan hace 1 año, Musi el secretario, y bueno, encomendamos la tarea rápidamente con el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, y nos pusimos a trabajar. Y yo escuchaba por ahí a algunos de los medios que hablaba del gobierno ausente. Nunca un gobierno estuvo tan presente como en este caso, tanto nacional, provincial como municipal. Hace 2 años que yo soy intendente, se trabajó, y cada una de las personas que están trabajando ilegalmente en estas ferias fueron asistidas legalmente, asistidas socialmente, sus familias. Se habló con todos, cada uno de ellos, y hasta el día viernes casi el 70% había firmado su conformidad de relocalización. Dicen que les...